Nuestros usuarios en las redes sociales nos preguntan sobre el precio de los productos de Sennheiser en el tema de audífonos y más con el tema del mundial que ya vamos a hablar de un concurso. Cuéntanos desde qué precio podemos encontrar audífonos y personalmente a mí me interesa el tema de micrófonos. Bueno, audífonos hay de todos los precios. Nosotros empezamos, tenemos audífonos básicos, que son los más económicos que hacemos, que van más o menos desde 20 mil pesos, hasta audífonos como el HD800, que puede costar $1.500. Además de eso, a veces vendemos los prototipos de lo que hacemos. Hay un caso muy curioso que se llama el Orpheus, que es un audífono abierto que se hizo hace 10 años. Era solamente una cuestión de investigación y costaba en esa época $10.000. Hoy los pocos que quedan se venden a $30.000 cada uno. Entonces, pues el rango de precios es bastante amplio, ¿no? ¿Y en el tema de micrófonos? En el tema de micrófono es muy abierto, es muy extenso porque tenemos micrófonos alámbricos e inalámbricos. Y cada uno de ellos se divide en la clase de cápsula que se necesita. Hay cápsulas dinámicas, cápsulas de condensador, cápsulas cardioides, omnidireccionales. Entonces, dependiendo de la clase de micrófono que se necesite, pues tenemos la solución. No son más caros que la competencia, es decir, con los que estamos más o menos en el mismo nivel. Eso es porque, pues ya estando acá, nosotros pudimos bajar un poco los canales de intermediación y dar el producto a muy buen precio. Antes se sabía que Sennheiser era una marca muy buena, muy fina, pero que era carísima. Y eso era porque eran demasiados canales de intermediación. Hoy día los productos se consiguen a muy buen precio en comparación a la competencia y en comparación a Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho me llama mucho la atención porque a veces uno en los mostradores no sabe qué escoger y siempre va a marcas reconocidas pero que no son fuertes en este tema y lo que dices hace que empecemos a pensar en esta marca para consumo masivo.